No sé, voy a hacer una reflexión corta, al estilo de las reflexiones que hace el buen tío Sí. ¿Tú no sabes quién es el buen tío Sí? Pues el buen tío Sí es un amigo español. Está medio loco, pero lo adoro, porque es un tío majo, que hace videos reflexivos sobre la realidad, sobre enfrentarse a la vida cruda. Si tú no conoces y no sigues el canal de Buen Tío Sí, te recomiendo que sigas el canal de El Buen Tío Sí. También sigue el canal de Pintura de Costa Rica, el canal de Sósimo, el canal de Johnny en Bici y el canal de Kratos. ¿Cómo que se llama el canal de Kratos? Ya se me olvidó, yo debo estar medio borracho. Reflexión. Vamos a suponer que yo conozca a Bill Gates, el presidente de Microsoft, que por mucho tiempo fue el hombre más rico del mundo. Supongamos que yo conozca a Bill Gates y yo note que Bill Gates tiene un pelo canuto, que tiene unos anteojos horribles y que viste con unas camisas azules fea. ¿Usted se imagina que yo le diga a Bill Gates, señor Gates, para que usted le vaya mejor en la vida, debería cambiar ese tipo de anteojos, debería teñirse el pelo y debería dejar de usar esas camisas azules? Y posiblemente yo tenga razón. Posiblemente yo tenga razón. Bill Gates, si dejara usar esos anteojos, si dejara usar esa camisa y se diera tinta en el pelo, se viese mucho más atractivo. Pero ha sido el hombre más millonario del mundo por mucho tiempo. Entonces, ¿quién coño soy yo? Empleado privado, que gana poquito más del sueldo mínimo. ¿Quién soy yo para aconsejar a Bill Gates cómo debe vestirse, cómo debe peinarse, cómo debe hacer las cosas si le va muchísimo mejor que yo? ¿Me escucharon, verdad? Bueno, pues entonces supongamos, tomar ejemplo. ¿Cómo un estúpido puede decirle a Braulio, Braulio, tú tienes que cambiar tu forma de peinarte, de vestirte y de ser, porque te irá mejor en la vida si ese desgraciado vive en el campo? ¿Cómo una estúpida que vive en un cuarto pequeñito y que a sus 40 y pico de años no ha logrado nada en la vida viene a aconsejarme a mí diciendo que yo debo cambiar muchas cosas de mi forma de ser? ¿Por qué coño quien no ha logrado nada en su vida o casi nada quiere decirle a quien ha logrado algo que debería cambiar cosas para hacer la cosa mejor? Yo no sé cómo este mundo está tan lleno de estúpidos y de estúpidas. Bueno, ya viene el vehículo que me va a llevar, así que seguimos reflexionando.